Pues a todos, bienvenidos al acto de entrega del reconocimiento Madrid Excelente al Hospital Universitario de Fuenlabrada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Tiene la palabra doña Irene Navarro Álvarez, la directora general de la Fundación Madrid Excelente. Irene, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Yo lo primero, dar la enhorabuena al gerente y a todo el hospital. Yo sé que cuando se da una certificación de calidad a los que se dan es a las personas que trabajan en este hospital, que son las que hacen excelente el hospital. Nosotros somos una certificación de calidad que lo que hace es ponderar lo bien que se hacen las cosas y lo excelente que es un sistema de gestión. El sistema de gestión del hospital de Fuenlabrada es excelente y le doy la enhorabuena tanto al consejero como al gerente del hospital. Y estoy encantada de poder hacer entrega de esta placa hoy, y está dedicada a todos ustedes que están trabajando aquí y que desde luego son los que se merecen esa excelencia que la tienen. Lo que vamos es a contar lo bien que se hacen las cosas, y desde Madrid Excelente no solo vamos a hacer entrega de la placa, sino que vamos a decir lo bien que se están haciendo las cosas en sanidad y en estos magníficos hospitales que tenemos en nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y yo creo que pasamos a la entrega. Muchísimas gracias, querido consejero don Enrique Ruiz Escudero, querido viceconsejero don Manuel Molina, queridos alcaldes, Manuel Robles, José Antonio Sánchez, Valle Luna, querido equipo directivo, queridos profesionales, ante todo querida Irene, directora general de la Fundación Madrid Excelente. Yo voy a ser muy breve, simplemente quiero agradecer el trabajo conjunto de todos los profesionales del hospital, agradecer el espíritu innovador, juvenil. Creo que el propio modelo de gestión de la empresa pública Hospital de Fuenlabrada ha imbuido a este centro de un sistema de gestión de la calidad o de una cultura de funcionamiento que ha superado muchísimas dificultades, y evidentemente pues es un reconocimiento que no deja de ser simplemente el mostrar cómo se hacen las cosas y cómo queremos que se sigan haciendo. Los reconocimientos no son para acumular títulos, no pertenecen a nadie en concreto, sino que evidentemente pertenece al conjunto de profesionales del hospital, y deseamos que, aparte de circular muchas veces por autopistas llenas de problemas, evidentemente consigamos que los caminos de las soluciones pueblen este 2018 para todos. Agradecer desde luego la colaboración con todas las instituciones del área que tenemos asignada, y por supuestísimo de nuevo a todos aquellos que son la auténtica riqueza de este hospital, que son todos sus profesionales. Muchísimas gracias y cedo la palabra al consejero de Sanidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Querida alcaldesa Moraleja, alcalde de Fuenlabrada, alcalde Humanes, concejales, viceconsejero, sobre todo todos los profesionales aquí presentes, al equipo directivo, Irene. Bueno, la verdad es que siempre es motivo de celebración el recibir un sello como es este, el de Madrid Excelente, por algo que es tan importante como es la gestión dentro de nuestra red de hospitales, en concreto de este hospital de Fuenlabrada en el que estamos hoy. Y desde luego que yo lo que tengo que decir que agradezco sobre todo a todos los profesionales del hospital, les doy la enhorabuena por este sello, porque esto es un fruto, no es algo que se produce de manera puntual, es fruto de muchos años de trabajo. Es algo que también refuerza pues la calidad que tiene este hospital, la calidad que da asistencia a todos los madrileños que tienen, lo tienen como hospital de referencia, y sobre todo que es algo que debe ser un estímulo y un impulso no solo para este hospital, para continuar en esa línea de la búsqueda de la excelencia, de la calidad en la asistencia, de dar un servicio que es lo que siempre preocupa a todos los profesionales, un servicio absolutamente excepcional para todos los madrileños que aquí acuden, y que sea no solo para este hospital, sino para el resto de hospitales de la red del SARMAS. Es un objetivo, tenemos que seguir profundizando en la calidad, pues mirando en la innovación, en la investigación, hay que también en la formación de los profesionales, en ir mejorando los procesos, en algo pues que vaya revirtiendo, en algo que es muy importante, que los usuarios de este hospital
de Fuenlabrada pues tenga una asistencia de calidad, humanizada, puntera y que esté cada día más en vanguardia de lo que es la asistencia sanitaria a nivel de toda España. Por lo tanto, vaya mi agradecimiento y mi felicitación también, por supuesto, a los profesionales, al equipo directivo y a todos los madrileños que utilizan este hospital, porque también de ellos es este sello de calidad, y desde luego que sea un estímulo para seguir trabajando, para seguir profundizando en esa atención de calidad que requieren todos los madrileños, y también que sea una referencia para el resto de hospitales de la red del SERMAS, para que sigamos pues llegando a ese nivel óptimo de la calidad asistencial, que es lo que siempre procuramos hacer. Muchas gracias y felicidades a todos.